Claro. Y otra cosilla que hablaba en relación con esto de la mentalidad de todo o nada en Instagram es sobre el efecto fattening, que es una de que es las consecuencias que puede tener hacer una dieta demasiado restrictiva o con demasiado déficit, digamos. Y me gustaría que nos hablase un poco sobre esto y cómo establecería el déficit adecuado. Mira, el efecto fattening hace referencia a un daño colateral que va asociado a una pérdida de peso hecha de forma inadecuada, ya sea en un tiempo demasiado corto o que no se hayan tomado las precauciones necesarias para que la persona mantenga su salud y mantenga todos sus tejidos tan importantes como la masa muscular en su sitio después de esa gran pérdida de grasa, ¿vale? Esto es algo que desde el estudio de Minnesota ya se vio, y era que esta gente, o sea, los sujetos del estudio de Minnesota, cuando comenzaban a comer de nuevo después del estudio, o sea, la hiperfagia era brutalmente alta y además, aun habiendo recuperado el peso inicial, el hambre seguía, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que el modelo basado en el adipostato, es decir, que es el tejido graso quien regula el hambre, ¿vale? Queda corto. ¿Por qué? Porque esta gente ya había recuperado la cantidad de grasa corporal que había perdido inicialmente en la intervención. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, su cuerpo mantenía esos niveles de hambre hasta que recuperase todo el tejido magro, toda la masa muscular que se había dejado por el camino, ¿vale? Porque el tejido muscular es algo indispensable. O sea, si me lo dejo por el camino, realmente, o sea, estoy peor después de esa dieta que antes de la dieta, ¿no? Y ya no es solo a nivel de gasto energético basal, es que al final tengo un tejido que es determinante incluso en la saciedad. O sea, la masa muscular de una persona en sujetos que entrenan fuerza, que tienen más masa muscular, por ejemplo, regula el apetito o te hace menos volátil a situaciones de estrés. O sea, la gente que tiene menos músculo, que tiene peor composición corporal, cuando le viene un factor estresante en su vida, digamos que repercute de mayor manera en la ingesta de alimentos, que normalmente no suelen ser alcachofas, que una persona que tiene mejor composición corporal. O sea, fíjate la importancia que tiene el músculo, aparte de todos los parámetros y marcadores de salud que conlleva. Pero, o sea, es súper importante que la gente entienda que cuando se pierde grasa, no estás perdiendo peso. O sea, estás quitándote algo, un tejido que no quieres, que es la grasa corporal. Pero desintegrarse, que es lo que muchas veces la gente asocia con las pérdidas de peso, lo que va a conllevar es empeorar la situación. Y claro, luego viene el famoso, ya el lenguaje de la calle, ¿no? El efecto rebote. Dice, no, es que yo he hecho 10 dietas con efecto yo-yo. Claro, coño, porque en cada pérdida te estás deshaciendo de un montón de masa muscular, ¿vale? Entonces, es inevitable y nadie va a escapar a ese efecto, porque el cuerpo humano siempre va a tratar de volver al punto inicial. Entonces, bueno, es la ganancia de grasa desproporcionada que va asociada a esa intención que tiene el cuerpo de recuperar la masa muscular que ha perdido en el proceso. Eso sería el efecto. Y eso nos demuestra la grandísima importancia que tiene el entrenamiento de fuerza y no el cardio en la pérdida de grasa. Esto es algo que yo cuando se lo explico a la gente en consulta, flipan, porque vienen súper intoxicados, creyendo que el matarse a cardio es la solución para la pérdida de grasa, ¿sabes? Entonces, es triste que todavía exista ese viejunismo, incluso a veces en los propios gimnasios, de gente que condena a la persona que tiene sobrepeso a una elíptica o a una cinta porque tiene sobrepeso. Y ya está, y no merece entrenar fuerza, ¿no? Cuando es realmente lo que necesita. Vale. Muy de acuerdo. Entonces, resumiéndolo mucho, sería que si tú haces una dieta bueno, una dieta, si haces un proceso de pérdida de grasa
bueno, pérdida de peso en este caso, en el que te deja mucha masa muscular por el camino, ya sea porque no has entrenado fuerza o porque has hecho un déficit demasiado agresivo, por ejemplo, lo que te va a pasar es que tu cuerpo va a tender a darte tanta hambre como necesite para que al final recuperes ese tejido magro y eso va a llevar consigo que recuperes también el tejido graso y un poco más. Entonces, la idea es que hay que hacerlo poco a poco, pensar un poco más a largo plazo y no pensar en perder 10 kilos de aquí al domingo que viene, ¿no? Eso es, sí. Escucha cómo suena. Pues imposible va a llegar ya. Nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar. Escucha cómo suena.